bienvenidos a la vigésima sesión del seminario permanente del Centro Histórico de la Ciudad de México. En nombre de la doctora Alicia Secado, estamos la más cordial bienvenida, disculpándose por no poder estar presente, pero compromiso de fuerza mayor, lo que hicieron que tuviera que realizar un viaje. El día de hoy vamos a escuchar un tema sobre la producción orgánica del espacio, en el caso del sector norte del Centro Histórico de la Ciudad de México, la maestra en arquitectura, Lila Rubial Colino, que está haciendo su doctorado en la Universidad de Londres, nos va a presentar mucho el tema. Ella es candidata a doctor por la Universidad de Londres, de la Unidad de Planeación de Desarrollo, bajo la tutoría del profesor Iris Cabañas y el doctor Robert Piel. Además, cuenta con una maestría en investigación por el Instituto de Urbanismo de París. Es profesora de proyectos urbanos en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. También cuenta con una maestría profesional en planeación urbana en países en vías de desarrollo, llevada a cabo en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia. Su formación original es arquitecta por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y ejerce como arquitecto urbanista desde 2007. En la consultoría de diseño y planeación urbana en la firma Roger Bonnet, Arquitectos en París. Lila, somos todo oído para oír un tema sumamente interesante de una zona de la ciudad complicada, ¿no? Entonces, la escuchamos y bienvenida. Bueno, antes que nada quiero agradecer al CUEC y muy especialmente a la doctora Sicati por esta invitación. Además quiero agradecer al CONACYT, que es quien financia este proyecto. Y bueno, a la gente que me ayudó a obtener la información, que efectivamente no fue una tarea fácil. Entre ellos están el grupo de comerciantes de la calle de Azteca, Cera Poniente, vendedores y dirigentes, al grupo cultural de Tepito Atacá, el Centro de Estudios Tepiteños, los habitantes del barrio, muy especialmente a ellos, a las instituciones de gobierno. Y bueno, esta presentación está organizada en 8 partes, que de hecho son los 8 capítulos del documento de tesis. Entonces, bueno, en la primera parte voy a presentar la introducción, que es la idea general, el marco teórico, la metodología. Y después, las partes 4, 5, 6 y 7 son las relacionadas con el caso de estudio y, bueno, finalmente las conclusiones. Voy a pasar muy rápidamente la parte teórica y la metodología para dar más énfasis en los resultados del caso de estudio. Bueno, es la tesis de doctorado que, como ya se ha dicho, se llama La producción orgánica del espacio, el caso de la urbanización en el sector norte del centro histórico. Es una tesis que empiezo en el 2008 y que voy a terminar en 2012. Y bueno, se trata de una conceptualización de una tipología de organización del espacio. Esta tipología se caracteriza por ser un híbrido entre la planeación institucional y la autoorganización barrial. Pues la idea central y, bueno, la pregunta que da sentido a mi investigación es cómo se produce esta organización del espacio. Entonces aquí tenemos la producción orgánica, que por un lado tiene toda la cuestión formal, digamos, que es la cuestión de planeación, los objetivos generales, las leyes, las instituciones formales, y por otro lado tenemos la autoorganización, los intereses de grupo, los códigos locales y las autoridades locales que intervienen en esta organización del espacio. Entonces, bueno, yo identifico 3 variables que son las que determinan un poco esta organización del espacio. El primero es el papel de las políticas públicas. El segundo es el dinamismo económico-espacial de la venta callejera.
Y el tercero es la gestión del espacio y las estructuras de poder. Bueno, el marco teórico, tenemos que estoy utilizando como teoría principal la teoría de producción de la ciudad, de Piper, que es una teoría que surge en los años 60. Y bueno, voy a simplificar un poco la situación, pero bueno, prácticamente el experto dice que la ciudad moderna se produce como una mercancía, ¿no? Por eso se llama la producción, es un producto. Es una mercancía que se produce como objeto de consumo y donde la ciudad es también un instrumento de acumulación del capital. Y bueno, dice Lefebvre que la ciudad nunca llegará a ser completamente una mercancía porque, además de ser un instrumento de acumulación de capital, tiene una segunda función, y esta segunda función es que es también un medio social, es el lugar donde la sociedad vive. Entonces, bueno, la teoría de Lefebvre nos sirve para identificar estas dos funciones del espacio de manera muy distinta y de manera muy clara. Bueno, Lefebvre tiene una clara visión marxista del espacio y, bueno, como tal, identifica una discontinuidad histórica y, bueno, él dice, a partir de la modernidad, el espacio se produce de manera distinta. Entonces, bueno, aquí hice un modelo rápidamente donde tenemos la ciudad y tenemos el valor de uso de la ciudad que está relacionado como, con esta función de la ciudad como medio social y donde la lógica que impera es el espacio social. Por otro lado, tenemos el valor de cambio, que es la ciudad como objeto de consumo y como objeto de instrumento de acumulación, que está relacionada con ciertas políticas públicas y el espacio económico. Cuando Lefebvre hace esta teoría, estamos hablando de una etapa del capitalismo que es justamente la industrialización. Bueno, en una segunda parte estoy utilizando la teoría de complejidad, aplicado a sistemas socioecológicos. Y bueno, este análisis, la complejidad utiliza el análisis de sistemas y entonces se centra en las interacciones entre los sistemas y no en las partes aisladas que los componen. Y bueno, hay dos cosas que me interesan especialmente de esta teoría de la complejidad, que es uno, la resiliencia, que es la capacidad de adaptación que tienen los sistemas, y el segundo es la entropía. Esta es una propiedad que si los sistemas tienden a desgastarse, ¿no? Y a perder energía. Entonces, bueno, es importante para este caso donde estudio esta mezcla, que no es una mezcla fácil estar mezclando teorías, pero era necesaria porque vamos a encontrar que lo que yo llamo el barrio tianguis es una mezcla del valor de uso y el valor de cambio, pero no son categorías que están separadas, están interactuando, ¿no? Entonces, es por eso que la teoría de sistemas me ayuda a ver estas interacciones entre las distintas lógicas. Entonces, en la parte de abajo vemos cómo están interactuando el sistema socioespacial, las políticas públicas y el sistema capitalista en su versión de globalización. Entonces, bueno, hice un pequeño modelo para ver cómo estos sistemas están relacionando. Tenemos el círculo que es el sistema socioespacial, que yo llamo el sistema barrio-tianguis. Vemos cómo este tianguis es parte del barrio, aunque no es todo el barrio, no es una parte del barrio. Y bueno, en esta parte vemos cómo, o sea, en el tianguis hay gente que sobrevive y hay gente que mejora su calidad de vida. Y es un sistema que tiene una cualidad que es la resiliencia, tiene una gran capacidad de adaptación. Después vemos que hay otro sistema, que es el sistema político, que viene a interactuar con el sistema espacial del barrio tianguis. Y bueno, en esta interacción lo que vemos es que el tianguis empieza a exportar energía, digamos así, empieza a alimentar al sistema político, y la retroalimentación del sistema político, del sistema tianguis barrio, es que es un empoderamiento, ¿no? Se empodera, pero aquí claramente vemos que se empodera al tianguis, no se empodera al barrio, y no es lo mismo, ¿no? Por otro lado, a ver, esta integración del sistema político al sistema barrio tianguis, en el caso del sector norte del centro histórico, lo vamos a encontrar en los años 60, y en el caso de estudio voy a hacer más específica. Entonces, después viene el sistema de capitalismo flexible, donde encontramos que también interactúa con el sistema tianguis barrio. Encontramos que este sistema se alimenta no solamente del tianguis, se alimenta de otras funciones del barrio. Por ejemplo, vamos a encontrar que algunas viviendas se convierten en bodegas, que algunas panaderías se convierten en accesorias de productos de importación. Entonces, bueno, hay una alimentación de parte de este sistema
sistema, hacia el sistema capitalista, que retroalimenta el sistema a partir de un empoderamiento también, pero al sistema tianguis. Entonces, bueno, la segunda cualidad de esta interacción de sistemas es la entropía, porque lo que vemos es que los dos sistemas que de alguna manera se parasitan al sistema tianguis barrio están expandiendo y empoderando a la parte tianguis, pero en realidad están causando una entropía, es decir, un desgaste del sistema socioespacial. Bueno, la metodología, en mi método principal es el estudio de caso. Utilicé cuatro informantes privilegiados, que eran gente de confianza, con mucha capacidad para ayudarme a decodificar el territorio. Hice recorridos comentados por el barrio, entrevistas cualitativas, una encuesta cuantitativa a comerciantes de la calle de Aztecas, observación participante en el puesto de salabartería y mapas mentales comentados. Bueno, un descubrimiento importante en este proceso de recuperación de la información es primero la dificultad para acceder a la información y que este ruido que hay en esta información es un mecanismo fundamental de la autorregulación del sistema, porque evita justamente un control del territorio. Bueno, entonces pasamos al caso de estudio. Bueno, antes voy a mencionar los estudios que se han hecho sobre mercados populares como principios de organización del espacio urbano a escala global. El primero es el estudio que se hizo sobre el mercado de Alaba en Nigeria, y este estudio fue hecho por Ren Polhas en 2001 por Harvard, que estudiaron cómo este mercado en Nigeria se conectaba con distribuidores en Asia y la dinámica espacial y económica tan fuerte que tenían. Y el segundo caso, que también actualmente es como el caso de moda, que es la Salada en Argentina. Y bueno, en este caso encontramos también un mercado a escala global, pero el mercado es cerrado, ¿no? O sea, no es un barrio. Es decir, en la noche este barrio se cierra y además es un mercado que está ubicado en la periferia de Argentina, de Buenos Aires. Entonces, bueno, la particularidad del caso de estudio del sector norte es que es un tianguis global y también es un barrio, ¿no? Y esto ya implica dos funciones con lógicas e intereses distintos y una complejidad mayor del territorio. Y bueno, es que este mercado además está localizado en una zona central del área metropolitana y además tiene una comunidad que tiene una gran experiencia en la organización de resistencia comunitaria. Entonces, bueno, solo para contextualizar en la historia, encontramos que el barrio de Tepito ha sido un tianguis desde la época prehispánica, ¿no? Aquí encontramos en amarillo Tepito, aquí está Tlatelolco. Y bueno, ha tenido mercados importantes, como por ejemplo el Baratillo, que fue trasladado a Tepito en el siglo XIX. Aquí vemos la iglesia de Tepito, la plaza de Bartolomé, y vemos los cajones donde la gente incluso vivía ahí y vendía, que debemos recordar que bueno, esto es hacia más o menos 1920. En los 30 hubo una gran migración a la ciudad, y lo que era Tepito se poblaba de migrantes muy rápidamente en esta época. Y el comercio en la vía pública en ese momento era una estrategia de sobrevivencia para esta gente que apenas llegaba a la ciudad. Aquí vemos la plaza de Bartolomé de las Casas, igual con la venta callejera, y además bueno, aquí la gente vivía, colgaba la ropa, en fin. Y bueno, pero esta cuestión histórica es muy importante porque sí hay unas articulaciones con el pasado de Tepito, pero también hay unas mutaciones radicales, y estas mutaciones radicales han hecho que el barrio de Tepito se haya transformado a partir de los años 60. Y los factores que influyeron en esta transformación del barrio son, bueno, en primer lugar, la construcción de los mercados en el 57, parte de las políticas públicas. La llegada de la Fayuca en el 73 por parte de Iniciativa de Comerciantes. Después comienza la organización de vecinos y comerciantes a finales de los años 70 como forma de resistencia al Plan Tepito. La llegada de las importaciones asiáticas en los años 90 y el cambio en las estructuras de poder entre las instituciones y las autoridades locales.
Entonces vemos aquí cómo el mercado, por ejemplo, de la Lagunilla, construido en el 57, pues cambió el tianguis, ya no era el tianguis local, era un centro de abastecimiento metropolitano, ¿no? Aquí vemos que también la vivienda cambió, vemos los conjuntos habitacionales que se construyeron desde Tepito. Y bueno, esta transformación del barrio, o sea, llega a escalas muy profundas, ¿no? Aquí puse la fotografía de Luis Arevalo, que es zapatero en el barrio, porque estas transformaciones también llegaron hacia las funciones productivas del barrio, ¿no? La gente pasó de ser artesano a ser comerciante. Entonces, bueno, el problema de este tianguis barrio, como yo lo planteo, es que hay esta relación ambivalente, ¿no? Hay cosas positivas y hay cosas negativas en el sistema. Entonces, bueno, por un lado hay que entender que los habitantes buscan salir adelante. O sea, salir adelante es una palabra que escucho recurrente en el barrio, ¿no? Ellos quieren salir adelante. Esto lo hacen gracias al barrio, pero lo están logrando a costa de su destrucción. Entonces, por un lado tenemos esta resiliencia, que es una lógica de grupo y que además son las iniciativas que toman los comerciantes, los habitantes, donde buscan oportunidades de mejorar su calidad de vida, crear empleos, y es una cualidad positiva. Por otro lado es la entropía, ¿no? Que es la lógica del barrio, es decir, la transformación del barrio, la pérdida de energía ocasionada por las interacciones con otros sistemas, prácticamente con el sistema político y el sistema capitalista. Y bueno, escogí esta foto porque aquí está la iglesia de La Conchita, que de hecho es una iglesia, una de las primeras iglesias en la ciudad colonial. Se construye sobre un templo prehispánico y es en esta zona donde capturan a Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente no lo sabe, ¿no? Pero Tepito tiene joyas históricas muy importantes y bueno, es muy triste ver aquí toda la basura que genera el tianguis y aquí en este espacio tan importante, ¿no? Y bueno, números, nada más para mostrarles un poco sobre las dificultades de habitar este barrio tianguis. Tenemos, por ejemplo, que hay 100.000 visitantes diarios en la zona, que este tianguis produce 63 toneladas de basura al día, que se calculan 12.000 puestos en la calle, ocupando el 60% del suelo del barrio, que llegan 70 camiones foráneos solamente a la zona Perú apartado y Bolivia, con 2.500 pasajeros aproximadamente. Y bueno, Tepito disminuye su población en 6%, y en muchos casos hay una sustitución de población. Y bueno, gran parte de la población residente se dedica a actividades relacionadas con el comercio. Pero bueno, aquí cuando digo la especialización como muerte del barrio, es porque el barrio no nada más es, o sea, una zona de dormitorio de comerciantes. Y lo que arriesga Tepito es convertirse en una zona de dormitorio de comerciantes, ¿sí? Y ya no hay los espacios de convivencia social. Entonces, bueno, aquí vamos a analizar el rol de las políticas públicas para la expansión de este tema. Entonces, bueno, me pareció muy importante empezar por esta noción de limpieza de calles. Entonces, los mercados al aire libre eran parte del funcionamiento de la Plaza Mayor, y el Zócalo, hasta el siglo XIX. Se tenían, por ejemplo, el Parián, el Baratillo, después el Volador, y a partir del siglo XIX se observa una voluntad de cambiar el orden urbano hacia la modernización de la ciudad, siguiendo los modelos europeos higienistas, como las intervenciones realizadas en París. Este modelo se aplica sin la realidad económica y política que les da sentido en Europa, ¿no? Que es la industrialización y el Estado-Nación. Además, en Europa, la reconstrucción después de la guerra ya ha fortalecido las prácticas del urbanismo operacional. En México, la modernidad era una utopía, no una realidad. Y esto es muy importante, ¿no? Estos modelos modernistas implicaban una estrategia de clase que buscaba la limpieza social, es decir, desplazar a las clases populares y sus usos del espacio hacia la periferia. En este mapa vemos los proyectos que se construyeron, que se realizaron de los años 50 a los años 70. Vemos, por ejemplo, la construcción de los ejes viales, la llegada del metro, las cuatro líneas centrales del metro, los conjuntos habitacionales, por ejemplo, Tlatelolco. En Tepito solamente se construyeron los Palomares y la Fortaleza porque la gente presentó mucha resistencia al plan Tepito, que pretendía
cambiar las zonas de vecindades por conjuntos habitacionales. También vemos en la Merced se construyen los conjuntos de Candelaria de los Patos, y después los mercados de abastecimiento popular que se localizan en cercanía de los ejes viales y además en la parte periférica, ¿no? Y bueno, las intervenciones para el rescate de las zonas centrales del centro histórico. Y bueno, hay una ruptura histórica importante en la historia del ambulantaje, y es el nacimiento del ambulantaje como un sistema organizado. Y esto prácticamente tiene lugar durante el régimen de Uchurto, que es del 52 al 66. Y bueno, en 1951 surge la ley que prohíbe la venta de la carne. Y bueno, cuando Uchurto llega al poder, lo primero que hace es, bueno, implementar esta ley. Entonces prohíbe el comercio en la calle. Pero esto era como una estrategia política para responder a los intereses de las clases acomodadas del centro histórico. Y esto es un trabajo de investigación que hace Brian Davis. Y bueno, el ambulantaje se prohibió, el problema del ambulantaje era quitar a los ambulantes de la calle, ¿no? Entonces los quita, pero nunca les da una solución. Y bueno, no reconoce que había una necesidad real para estos vendedores de seguir vendiendo en la calle. Por lo tanto, hubo movimientos sociales y mucho descontento. Y entonces, Uchurto crea el programa de mercados, que fue una solución, John Ross le dice, es una solución de último momento para reubicarlos. Pero este programa de mercados, nunca se hicieron estudios previos para realmente saber que iban a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, a la hora de que reubican a la gente en los mercados, era muy complicado saber quién había estado antes, quién tenía derecho y quién no, etcétera. Por lo que el gobierno pidió a los que se organizaran y que nombraran un dirigente, que se organizaran en asociaciones civiles, que además fueron afiliadas al PRI. Y bueno, esta situación de organización promovió realmente la integración de los grupos de comerciantes al sistema público. Entonces, bueno, según John Cross, y bueno, esta política fue un fracaso para controlar el ambulantaje, aunque tuvo muchos beneficios políticos. Y bueno, este programa fracasó porque la limpieza de calles no se adaptaba a la realidad social y económica de la Ciudad de México, porque no reconocía que la calle es un recurso del que viven muchas personas y familias, porque no reconoce que los mercados no funcionan en la misma lógica económica, por lo que no sustituyen al comercio callejero. Prácticamente los mercados trabajan con capital intensivo y el ambulantaje funciona con trabajo intensivo. Fue un programa muy costoso, por ejemplo, 50% del presupuesto del Departamento del Distrito Federal en ese. Pero bueno, este programa de mercados dio grandes beneficios políticos en las campañas de López Mateos, por ejemplo. Y bueno, aunque este programa no funcionó, se ha iniciado como una especie de tradición en la reimplementación de este programa, ¿no? Entonces, bueno, se reimplementa esta limpieza de calles en la administración de Camacho Solís, posteriormente en la administración de Marcelo Ebrard. Y bueno, la reubicación se negocia con los dirigentes ofreciendo concesiones de plazas a 10 años. Y estas plazas son construidas con financiamiento de los propios vendedores para evitar los altos costos para el programa. Y bueno, hay que mencionar que nunca hubo un ajuste en la legislación del ambulantaje y las prácticas de tolerancia. Es decir, que los derechos del uso de la calle se dieron en la práctica y son reconocidos como tal, pero nunca fueron legislados. Y bueno, en este mapa vemos en negro el perímetro al centro histórico, en azul vemos el caso de Tepito. Aquí en esta zona vemos la calle de Aztecas, que después vamos a ver como más detalles sobre esta calle, que es una calle que está dentro del perímetro A y que se encuentra entre las calles de Apartado y la calle de Costa Rica. Y bueno, esta calle hoy cuenta con ambulantes que se han venido, que han venido ubicándose aquí a partir de las tres reubicaciones. Digamos que hay como una exportación de vendedores de la zona central hacia la zona norte. Y bueno, este es el ejemplo de una plaza que se ubica en Costa Rica y que fue una plaza de reubicación en los 90, y que actualmente el piso de arriba está ocupado como bodegas, sobre todo de mercancía de importación, y la parte de abajo son locales
que venden en mayoreos, aquí se ve que venden directamente las cajas. Y bueno, los toreros que venden actualmente en la calle de Correo Mayor, pues es aquí donde se abastecen, ¿no? Entonces aquí vemos cómo los mercados, este tipo de plazas y los mercados no sustituyen al ambulantaje, más bien son parte del mismo sistema comercial. Y bueno, las instituciones que intervienen en esta producción orgánica, tenemos, por ejemplo, programas delegacionales. Aquí en la segunda columna vemos que como esta institución no cuenta con acceso a la información confiable sobre lo que pasa en la calle, su función es la formulación de programas, su escala de intervención es Ciudad de México y no tiene jurisdicción territorial. Entonces, bueno, ya aquí vemos que cómo es posible que una institución formule programas si no tiene información y además no tiene la capacidad de intervenir sobre el territorio, ¿no? Después tenemos la Autoridad del Centro Histórico, que bueno, su función es la gestión de zonas de actuación, su escala de intervención es en el Centro Histórico, perímetro A, pero el problema es que esta zona no está en las zonas de actuación, ¿no? Entonces, ahí hay como un traslape de autoridad entre la Autoridad del Centro Histórico y la Delegación Cuauhtémoc. Entonces, la Delegación Cuauhtémoc, pues su función principal es regular que los comerciantes no se salgan de la zona de trabajo y bueno, su escala de intervención es a nivel delegación. Y por otra parte tenemos la dirigente, que a nivel de la calle es la autoridad real. Ella es la única que tiene acceso confiable a la información. Su función principal pues es la gestión de la calle, su escala de intervención en la calle y su jurisdicción, digamos, es lo que ella se llama en ahí la zona de trabajo. Bueno, aquí les muestro, este es el plan de manejo del centro histórico del 2011 al 2016. Y aquí vemos cómo esta zona, que es la zona comercial del sector norte, pues está fuera de las zonas de actuación. Entonces, bueno, las conclusiones de esta parte de las políticas públicas es que la construcción de los mercados de abasto metropolitano de los años de finales de los años 50 consolidó la vocación comercial de la zona, que el programa de mercados promovió la integración del sistema político al sistema ambulantaje, y que las conceptualizaciones del problema no han evolucionado, ¿no? Se sigue considerando un problema de limpieza de calles. Y bueno, esta desintegración institucional ha promovido una concesión de la gestión del espacio urbano a los dirigentes de comerciantes. Y bueno, esto provoca dos cosas. Por una parte, favorece un dinamismo económico muy fuerte de la calle, y por otro lado, el desgaste del barrio. Bueno, en la próxima parte voy a dar más detalles sobre este dinamismo económico de la calle. Entonces, en esta parte vamos a ir viendo como algunas escalas, escala comercial, la calle, el puesto, y cómo van funcionando estas distintas partes que forman el sistema comercial. Este es el sistema comercial sector norte. Aquí vemos claramente que hay un eje muy importante, que es el eje que viene de Correo Mayor, el Carmen, primera de Aztecas, y después Aztecas que llega hasta los mercados de Tepito, y el segundo corredor importante es la de la Lagunilla, que va por el eje 1 Norte y que va uniendo los metros de Lagunilla y Tepito. En amarillo vemos las zonas donde se ubican los toreros, que se surten en las plazas que venden a mayoreo, son por ejemplo estas de acá. Después vemos a los comerciantes en semifijo, que es el caso de la calle de Aztecas. Que además, por ejemplo, la calle de Aztecas tiene bodegas colectivas, ¿no? Es un edificio de 5 niveles donde todos guardan su mercancía. Y después, por ejemplo, tenemos los lugares donde se estacionan los camiones foráneos, que vienen de todas partes de la República, Coatzacoalcos, Saltillo, Mérida. Y bueno, aquí en rojo vemos los tres mercados de la Lagunilla, los tres mercados de Tepito, el mercado de Granaditas. Y este era un mercado que no fue construido en el 57, ya era anterior, que es el mercado de Abelardo Rodríguez. Bueno, en la calle, esta es la calle que yo estuve estudiando, que fue la calle primera de Aztecas, Acera Poniente, que es esta. Aquí vemos la línea roja, que es el límite del perímetro A. O sea que esta zona comercial es parte del perímetro A,
y son estructuras, se les llama semifijas, pero en realidad pues son fijas. Entonces aquí vemos una especie de radiografía de la calle. Esta es la calle de Apartado, esta es la calle de Costa Rica, aquí encontramos el mercado de Granaditas. Esta es la calle la calle de Acera Poniente y el grupo. Esta es la iglesia del Carmen, una secundaria, la plaza Charlie. Entonces, bueno, en esta calle vemos que el 60% de los puestos venden ropa y 12% artículos relacionados con ropa. Es muy interesante porque esta especialización de la calle se da puesto por puesto y sigue una lógica territorial. Por ejemplo, el mercado de Granaditas es especializado en zapatos. Entonces, bueno, mucha de la gente aquí vende ropa. Y, por ejemplo, muchos de los locales que están en propiedad privada, las accesorias, por ejemplo, hay muchos chinos que venden bolsas. Entonces, hay como estas especializaciones comerciales que se complementan. Después, por ejemplo, encontramos aquí que el 60% de estos productos es mercancía nacional, y eso es porque el centro histórico también tiene una gran tradición en la producción de ropa. O sea, en Pino Suárez, en Circunvalación, había muchos talleres de manufactura de ropa. Entonces, bueno, esto puede explicar por qué este alto porcentaje de mercancía nacional. Y por ejemplo, solo 20% de los puestos vende solo importación, el resto es mercancía mixta. Encontramos, por ejemplo, que el 10% de estos puestos participa en la producción de la mercancía. En muchos casos son ropa deportiva como pants, licras. En cuanto a la gente que vive en el centro histórico, encontramos que es el 38% el que vive en el centro histórico, 21% en los alrededores y 41% en el Estado de México. El 21% vive en vecindad y el 16% en unidad de renovación. Y bueno, el tiempo de vender en Aztecas. Aquí vemos cómo, en realidad hay como capas. Hay el 21% que llegó desde el 76, el 24% que llegó entre el 76 y el 85, el 23% entre el 86 y el 95, y el 28% entre el 96 y el 2005. Esto significa que la calle tiene una capacidad de renovación importante. Entonces, bueno, a mí lo que me interesaba de este análisis era hacer categorías de vendedores, ¿no? Y bueno, encontré que el 32% son vendedores antiguos, es decir, que tienen más de 20 años vendiendo en el centro histórico. El 30.5% son comerciantes, es decir, la variable que aquí importaba era el tiempo que lleva trabajando en el ramo. 21% son vendedores nuevos y el 17% es una cesión de derechos, ¿no? Aquí esta es una cosa importante porque hay mucha gente que empezó a llegar a esta calle en los años 60 y que el día de hoy tiene 70 años y que ya no pueden seguir vendiendo, ¿no? Entonces muchas de las personas ceden sus derechos o venden sus derechos a sus hijos o a otras personas. Bueno, las conclusiones son que este grupo de vendedores evolucionaron junto con la expansión de las actividades de la zona norte. Esta consolidación del corredor comercial se explica a partir de tres factores. Uno es la localización estratégica de la calle, o sea que cuenta con un potencial comercial. El segundo es el desarrollo de las capacidades de gestión y negociación. El tercero son las estrategias comerciales de los vendedores y la adaptación del espacio a sus necesidades. Y bueno, el grupo está formado por una gran diversidad de perfiles sociales. Esto se refleja en la gama de edades de los vendedores, su antigüedad y sus antecedentes. Y esta diversidad es una muestra de la capacidad de renovación y de inclusión social del grupo. En cuanto al empleo, se encontró que en 195 metros lineales de corredor se crean 268 empleos directos, es decir, 1.4 empleos por metro lineal. Y la movilidad social de los vendedores es alta, es decir, que algunos han pasado de ser clase popular a clase media. Y los que vivían en barrios como el Carmen o Tepito han mantenido su puesto y su vivienda original como bodega y se cambian a otras colonias cercanas, como por ejemplo Aragón. Y por esto es porque el barrio no cuenta con oferta de vivienda de clase media, ¿no? Entonces, este es un factor importante porque, pues, si esta actividad permite a los habitantes tener una movilidad social, se necesita probablemente una política pública que ayude a mantenerlos en el barrio, ¿no? Y bueno, las funciones de la
inteligente, bueno, tenemos prácticamente tres funciones. Las funciones que tienen que ver con el corredor comercial, como por ejemplo el respeto de los límites de la zona de trabajo, el pago a cuotas, las negociaciones con las autoridades, actualizar los padrones de comerciantes. Y luego tenemos funciones que tienen que ver con la calle. Por ejemplo, en la calle Minas Aztecas es la dirigente de los comerciantes que tiene iniciativas, por ejemplo, para cambiar el alumbrado o para resolver problemas de drenaje. Después, algo que me llamó la atención es que les preguntaba si no tenían problemas con los vecinos y me comentaban, por ejemplo, que con la escuela que está junto, tenían problemas porque como el comercio atrae también a muchos delincuentes, entonces se metían a robar a la secundaria. Entonces, bueno, la líder le dijo, no se preocupe, nosotros vamos a pagar las protecciones de las ventanas. Y entonces se pusieron protecciones en las ventanas de toda la escuela, ¿no? Entonces, aquí esto muestra también esta habilidad de los dirigentes, de tener alianzas con los vecinos, con muchos grupos de conflicto que pueda haber en la zona. Bueno, por ejemplo, muchos de los habitantes también se acercan a los dirigentes porque tienen algún problema del barrio y como los dirigentes tienen una buena relación en la delegación, entonces de esta manera los habitantes pueden resolver más fácilmente sus problemas de barrio, ¿no? Después, bueno, las funciones políticas y sociales también tienen que ver con el apoyo político a ciertos funcionarios, la creación de cajas de ahorro para comerciantes, apoyo a mujeres y las organizaciones de la peregrinación anual y las fiestas de la calle. Bueno, ahora cambiamos a la escala del puesto. Entonces, bueno, aquí trabajé con Aarón, que es un comerciante en la calle de Aztecas y que tiene un puesto de talabartería. Y bueno, me llamó mucho la atención su perfil porque él tiene un grado de preparación de licenciatura, tiene otras oportunidades de empleo, pero prefiere ser comerciante, es joven, tiene una tradición familiar en la venta de la talabartería, por ejemplo, su abuelo es dueño de un local establecido en la calle del Carmen, sus padres vendían en la calle de Colombia y él aprendió desde niño a ser comerciante y vive en el centro histórico con su familia, que también son comerciantes. Y bueno, su puesto cuenta con alrededor de 100 productos diferentes, 70% de talabartería y 30 de objetos de lucha libre. El 80% de sus ventas son a mayoreo, el 85% de la mercancía que se vende es producto nacional y 10% es de importación asiática y 5% es de piratería local. Tiene 3 empleados y ocupa una tira de 2.5 metros cuadrados. Y bueno, algo que me llamó mucho la atención es que muchas de las transacciones que establece con clientes por años se realizan a través de su BlackBerry y él envía la paquetería, ¿no? Esto para demostrar como el dinamismo de un puesto de 2 metros cuadrados, ¿no? Entonces, este es el puesto de Aarón. Esta es la calle de Aztecas. Y bueno, esta fotografía la puse porque a mí me parece un caos, pero en realidad cada cosa tiene, así este hilito que está aquí tiene una función muy específica, ¿no? Cada centímetro está calculado. Y bueno, esta foto también la puse porque para mostrar que la dificultad de estos comerciantes, ¿no? No es fácil estar montando, desmontando, cargar, llevar de un lado y a otro esta mercancía, es algo muy, muy desgastante. Y bueno, hice un pequeño análisis sobre las cadenas de distribución de los productos que se venden en el puesto de Aarón. Entonces, bueno, tomé las máscaras de lucha libre, como ejemplo. Entonces, bueno, estas máscaras se producen en Aragón, en una vivienda de una familia extendida. Y todos los miembros de esta familia participan en la producción. A la semana aproximadamente producen 500 de modelo sencillo y 200 de diseño elaborado. Y la familia de estas personas produce las máscaras desde hace 45 años, venden a mayoreo y exportan a Estados Unidos, Australia, Francia y también distribuyen al interior de la República. Y bueno, algo interesante es que esta familia ha podido mantener el mercado porque su producto requiere de una rápida adaptación. O sea, cada semana los luchadores cambian el modelo y entonces esto impide que los comerciantes asiáticos hayan podido quitarles el mercado, que es lo que ha sucedido con muchos de los productos de multinacionales. Entonces, bueno, aquí vemos el mapa, este es Aragón,
electrónica, bueno, se encontró únicamente en el centro histórico de Tepito y por el puesto de rescatar, y esta es la casa donde se producen estas máscaras. Vemos que en la parte de abajo es vivienda y en la parte de arriba es taller. Y bueno, aquí vemos el taller, ¿no?, donde toda la familia participa en la producción. Entonces, bueno, el rastreo de la cadena de distribución es que, bueno, se produce en Aragón. La máscara aquí produce un valor agregado de 20%. Después pasaron, que tiene un valor, él puede aumentar el valor agregado en un 30%. Aarón le vende a los que importan estas máscaras. Esta importación llega a los lugares donde ya se van a distribuir al consumidor final, donde el precio de la máscara puede aumentar hasta 250%, ¿no? O sea, el valor agregado de esta transacción es altísimo. Y bueno, vemos otro ejemplo, que es, por ejemplo, la cartera china, donde vemos el inverso, ¿no? De aquí fue de México al extranjero, y en el caso de las importaciones chinas, pues vemos que acá se producen en China, llegan a los importadores, después pasan por las redes de distribución de Tepito, y de ahí se redistribuyen, por ejemplo, a otros vendedores, por ejemplo, la salida del metro, etc. Y bueno, de Aarón a los redistribuidores de estas carteras, el valor agregado es del 50%. Entonces, este análisis sirve para ver que no todos los mercados son iguales y que los vendedores, por ejemplo, que están afuera del metro, no están al mismo nivel, digamos, que los vendedores de Tepito, ¿no? Porque los vendedores de Tepito ocupan una posición distinta dentro de las redes de distribución de mercancía global. Entonces, bueno, esta de la conclusión es que existe una jerarquía de mercados que organizan la distribución de productos a escala global y que el sector norte del centro histórico juega un papel relevante en diversas redes de distribución para la mercancía de importación asiática, para productos de manufactura local y regional. Y bueno, finalmente vamos a ver la relación entre el tianguis y las funciones sociales del barrio, específicamente el caso de la vivienda. Entonces, bueno, vamos a ver aquí la vecindad. Esta es una vecindad que está ubicada en la calle de Aztecas. Y aquí podemos ver los distintos usos de esta vecindad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que tenía dos accesorias. Una era una tienda local y la otra era una tienda donde se reciclaban botellas. Y después vemos que gran parte de las viviendas eran también talleres de zapatería. Y que muchas de estas talleres de zapatería eran complementarios, ¿no? Por ejemplo, aquí en este taller se hacen normas. Y en este taller se corta, hacen los cortes de piel y en el otro se ensamblan. Entonces era como una unidad productiva, como si fuera una pequeña fábrica, ¿no? Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, que hay un puesto en la calle que es de esta vivienda, que la señora de aquí vendía sopes en la calle. Y acá vemos un puesto en la calle de Granaditas de un zapatero, ¿no? Que producía los zapatos en su vivienda y luego los vendía aquí en su puesto. Entonces, bueno, aquí vemos que el comercio en la calle tenía una función distinta porque en realidad la unidad económica era la vecindad y el puesto en la calle era como el soporte de esta economía local, economía de vecindad. Entonces, bueno, el taller de zapato en vivienda, en este caso, tenemos que ocupaba el 37.5% y la bodega, pues era prácticamente una bodega que era de las botellas de reciclaje que se vendían en la accesoria, ¿no? Bueno, en la actualidad esta vecindad se transformó en una unidad de renovación a partir del programa después del sismo que se llama Renovación Habitacional. Y bueno, aquí vemos cómo, por ejemplo, el bodegaje ahora ocupa el 31.25% de la vivienda. Vemos también que bueno, en realidad todos estos son puestos en la calle que tienen, sea la vivienda del comerciante o bodega que está en la unidad de renovación. Por ejemplo, este taller, tenemos un taller, pero este taller es de copia de piratería, ¿no? Y bueno, muchos de los habitantes pues son comerciantes. Entonces aquí, bueno, claramente vemos que ahora la unidad de economía local es la calle. Y ahora es la vecindad la que da apoyo
a la economía de la calle, ¿no? Entonces, cuando hablaban al principio de estas teorías de que estaban como junto con pegado, la cuestión del cambio, de la expansión del capitalismo y del valor de uso y del valor de ese cambio, aquí vemos justamente que este sistema capitalista se parasita, digamos, en sí, sobre la función de la vivienda. Entonces, bueno, como conclusiones, el tianguis cambió la base de la economía local, esto implica un cambio de uso, y también, muy importante, los ritmos del barrio. Y en realidad esto es algo que aprendí de Tepito, siempre se habla de que espacio y tiempo van juntos. En Tepito es cierto que, además de que, bueno, el tianguis ocupa mucho espacio, también es distinto ser comerciante, ser artesano. Por ejemplo, hay una sociabilidad distinta en el barrio. Hay menos tiempo para la convivencia, hay la desaparición de las posadas tradicionales, del baile, de los juegos de niños y adolescentes en las calles. Bueno, esta economía aumenta el valor comercial del suelo para usos relacionados al tianguis, lo que impide el desarrollo de otros usos locales menos lucrativos, por ejemplo, panaderías, recauderías, usos recreativos, y también promueve la expansión de otros usos relacionados, por ejemplo, venta de droga, robos, etc. Y una cosa importante también es la emergencia de una nueva categoría social, es decir, los habitantes que viven de rentar los puestos en la calle y sus viviendas. Bueno, por último vamos a ver el caso de la vecindad sobre el callejón de Tenochtitlán. Y bueno, aquí en esta vecindad vemos que el 19% de las viviendas fueron convertidas en locales de venta de droga. El 16% son viviendas vacías, el 16% son viviendas convertidas en bodega y el 41% es de vivienda de residentes originales. Y bueno, los cambios de las accesorias son, por ejemplo, la tienda de abarrotes se convirtió en relojería y después cerró, la carpintería se convirtió en bodega, la tortillería en tienda, la peletería en baños públicos, la venta de quemadores y comales en una accesoria de ropa, la reparación de lavadoras en una accesoria de ropa y la venta de material eléctrico en una accesoria de ropa. Y este es el predio que está enfrente, ¿no? Está prácticamente abandonado. Y bueno, las conclusiones de este trabajo es que este tipo de producción de la ciudad abre espacios para desarrollar el potencial económico de la calle y favorece la integración a redes de distribución globales, pero demuestra una gran incapacidad para mantener un desarrollo equilibrado del territorio entre sus funciones económicas y sociales. Y bueno, la desregulación de los usos de la zona implica abandonar el territorio a deterioro a favor de promover su dinámica económica. Gracias.